Ya regresamos a De Buenas, que Justin Bieber está cantando en español, pues una gran sorpresa nos acaba de dar. Regresamos con ustedes al estudio, chicos. Bueno, pues ya tenemos justamente esta información de los espectáculos, pero antes te contaba yo, antes de ir a la pausa, que este próximo 29 de abril tenemos uno de los eventos más esperados por todos los niños de Oaxaca y niñas también, que estarán celebrando el Día del Niño y la Niña aquí en Oaxaca. Y es que MVM Televisión y el DIF Municipal de Oaxaca se unieron para poder llevar este evento a cabo justo en el marco de la celebración de la ciudad de Oaxaca. Entonces, ustedes pueden llevar a sus hijos desde las 10 de la mañana, este día 29 de abril, y van a tener eventos de payasos, también algunas cuestiones como de shows, de espectáculos. Regalos. Por supuesto, vamos a estar nosotros allá haciendo algunos reportajes para ver cómo se vive ese tipo de celebraciones junto con el municipio y MVM Televisión. Aparte, un evento familiar que pueden ir con todos, el papá, los hijos, sí, claro, los primos. Y lo mejor, de hecho. Así es, ya lo pueden ver, el spot ya lo subimos a la página oficial de De Buenas. Compártanlo para que más personas... Compártanlo, exacto. Sí, aparte quedó muy divertido. Sí, se ve bastante muy animado. Me gustó muchísimo, chicos. Oigan, y entonces justamente estamos celebrando 5 años de haber nacido aquí en MVM Televisión. Entonces, MVM Televisión, 5 años contigo, celebra con esta oportunidad de poder llevar sonrisas a los niños. No falten, porque MVM Televisión los invita. Pues vámonos a los reflectores, ahora sí, los espectáculos. Les cuento, chicos, que Luis Fonsi anotó otro gol de éxito. Y lo digo así porque es que ahora está sonando más que nunca su canción Despacito, que vamos a escuchar de fondo. Y es que ahora tiene una combinación en compañía de nada más ni menos que Justin Bieber en remix. Y por si fuera poco, en su cuenta de Instagram, Justin publicó un video en donde está en una fiesta y hasta está cantando la melodía y bailando. Ah, sí. Él muy al ritmo de Despacito. La verdad, ¿qué les parecería escuchar la canción? Bueno, de hecho, vamos a escuchar un pedacito para que ustedes más o menos tengan una idea cómo se escucha la voz en español de Justin y con el tema de Luis Fonsi. Este video ya está en YouTube, de hecho ya lo pueden ver en la cuenta de Luis Fonsi, además de que el video lo subió Justin a Instagram. A ver, escuchemos un poco. Bueno, ahí es la parte donde está cantando donde canta Luis Fonsi. Ahí está. Es la voz de Justin. ¿Quién diría que este puertorriqueño, después de haber dejado por un tiempo su carrera como músico, regresa con este tema Despacito, despunta y ahora hasta los reggaetoneros son parte del dueto del tema Despacito y se une en un estilo en remix Justin Bieber, que le gustó muchísimo la versión de esta canción Despacito? Que había estado ya uniéndose con algunos reggaetoneros como J Balvin y como que andaba ahí buscando, sí, andaba buscando ahí como un poco como... tener este flow un poco pero latino. Pero no, bueno, Daddy Yankee es también el rey del reggaetón, y entonces, ya se le notan los años. Le dio al clavo, la verdad, le dio al clavo. Esta canción le quedó súper bien, ha marcado el regreso a los escenarios de Luis Fonsi y pues de la música. Y en uno de los géneros pues más sonados ahorita, que es el reggaetón. Y hablando de pues música, buen ambiente, se me antoja bailar, se me antoja ir de viaje, pero Zona Travel en esta ocasión está apoyando a los niños en el mes de abril y este apoyo se da para que ustedes puedan regalar juguetitos en buen estado, como por ejemplo juguetes que no sean peluches, que no tengan baterías, que no sean bélicos, y esta donación ustedes la pueden hacer en el área de oncología en el Hospital de la Niñez. ¿Quieren comunicarse para poder apoyar a esta causa? Bueno, les proporciono los números telefónicos para más informes al 951-157-8180 y 951-507-5386. Para que ese día el niño ellos puedan sonreír y sobre todo divertirse, pues en un área bastante complicada como es en el Hospital de la Niñez, así que los invitamos a que hagan sus donaciones de los juguetes. Pues mira, a mí me parece muy buena idea, y sobre todo porque voy a invitar a Marco Jiménez a que también haga la donación. Marco Jiménez es la persona que se encarga de embellecernos todas las mañanas y arreglarnos. Entonces, si se acerca un evento especial, una graduación, una boda, un bautizo, o estás simplemente de fiesta quizá y quieres arreglarte, pues te recomiendo que vayas con Marco Jiménez. Él va a ser experto para arreglar tu outfit completamente, va a destacar pues esos rasgos de tu cara que te hacen ver más guapa. Así que síguelo en sus redes sociales, los puedes encontrar en Facebook o también lo puedes encontrar a través de Instagram, donde está subiendo pues algunos trabajos que él ha hecho en pasarelas
o en sesiones fotográficas o a veces en televisión también. Así que lo puedes encontrar en las redes sociales a Marco Jiménez y ya está apareciendo en pantalla la forma en la que lo puedes localizar. Y es que en Instagram, y hablando de Instagram, donde él también sube sus fotos de sus trabajos, también hay una artista que es Anahí, que todos la conocemos porque es ex rebelde. Ah, pues resulta que ella está subiendo ahí en Instagram las fotos de su hijo que acaba de tener con Manuel Velasco. Y la verdad es que está hermoso el nene, está súper guapo, está güerito. Definitivamente creo que sí heredó la belleza de la mamá, la belleza no, del papá. No, del papá no creo. Pues el papá es de que es güerito, la verdad. ¿No? Pero sí, la mamá sin comentario duda es la más... Ahí estamos viendo en pantalla la imagen de su nene. No, y pues está todo peloncito. Menciona que el amor es más allá, pues no sé, que cuando uno está enamorado, pues se nota y lo quiere mostrar y lo quiere compartir también, sobre todo con todos sus seguidores, porque Anahí, a pesar que ahorita ya no está tan activa quizá en su área que es ser cantante, pues tiene muchos fans todavía que la siguen apoyando, que la siguen recordando y que siguen estando pues con ella en esta nueva etapa como mamá, y ella pues se ve súper guapa y muy amorosa. Muy bien, Anahí. Claro, le va muy bien la maternidad. Sí, ahí estamos viendo en pantalla el bebecito, que está muy bonito. Aparte, apenas sube la fotografía y tiene miles y miles de me gusta, sí, claro, sí, porque claro, tiene muchos seguidores. De hecho, bueno, dejó un poco la carrera por el embarazo, pero yo supongo que va a regresar porque es lo que le gusta hacer. Claro, sí, claro. Ahí está, pues en redes sociales síganla para que estén al pendiente de cómo va creciendo su retoñito. Si ustedes también son seguidores del elenco original de Guerra de Chistes, pues bueno, les comento que el próximo 6 de mayo estarán aquí en Oaxaca en su gira del Adiós con un show muy original, además de nuevo. ¿Ustedes quieren asistir a este show el 6 de mayo? Bueno, pues lo único que tienen que hacer es comprar sus boletos a través de smartticket.com y comunicarse también con ellos al teléfono 01-55-30-98-58-5. Ese es el número en donde pueden pedir información al respecto de los lugares, porque es un lugar donde es un restaurante y de pronto ustedes tienen dudas de cómo serían la distribución de los asientos, pues ellos les van a aclarar todas las dudas. Además, si ustedes no quieren hacer la compra a través de internet, pues lo pueden hacer directamente en las farmacias del ahorro. Las sucursales son Licenciado Eduardo Vasconcelos 517 en el barrio de Jalatlaco y también en Calzada Niños Héroes número 1102 en la colonia América del Sur. Se parte de esta gira del adiós aquí en Oaxaca con el elenco original de Guerra de Chistes. Chicas, pues la verdad que no se lo pierdan, ahí está toda la información, que sigan las redes sociales donde se publica el evento también, porque ya hay ahí como que un acomodo de información de la venta de boletos y pues vayan a divertirse. Pues por cierto que queremos reconocer que este pasado festival de Viña del Mar, bueno, pues una mexicana estuvo presente y estoy hablando de Jazz Reyes, que esta mujer de pronto despuntó a la fama después de salir de este concurso de canto, donde después... fue novia de uno de los actores mexicanos, hijo de uno de los famosos más cotizados en Hollywood. Estoy hablando de Eugenio Derbez. Ella fue novia de Vadir Derbez, por cierto. No, ¿y sabes qué? Y fue muy buena. Recuerdo también, amigo, la polémica que se generó porque su coach fue Alejandro Sanz. Uh-huh. Hubo un momento que se generó la polémica en donde ellos tenían una algo, relación. ¿No? Sí. Pero bueno, al final de cuentas ella despuntó. Después la integraron como vocalista de Playa Limbo, porque ya ven que la chica vocalista se desintegró, entonces, uh-huh, bueno, más bien se salió de la agrupación, Playa Limbo estaba a punto de desintegrarse, entra y al quite, tiene muchos seguidores, también tiene muy buena voz, talentazo. Lo demostró en el Festival Viña del Mar el pasado fin de semana, donde obtuvo la gaviota de plata y 10 mil pesos, muy ganadora bien a mejor intérprete con el tema Cielo en Llamas, y es ahí justamente donde la estamos viendo cantar en Viña del Mar. Entonces estaba bastante bien. Me parece que Mario Dom fue uno de los jurados que estuvo en este evento, que se puso muy padre. Pues qué bueno que ganó. Pues qué bueno, ¿no? Y qué bueno que puso el nombre de México. Un talento en alto, nuevo, claro, y bastante guapo. Muchos y que artistas no mexicanos iban ahí. ¿Tiene su voz? Sí, claro. Sí. Pues bueno, ahí está, chicos y chicas que siguen a esta cantante, pues bueno, síganla más de cerca porque seguramente seguirá dando más éxitos. Bueno, nos estamos despidiendo, chicas. Sí, que sigan nuestras redes sociales porque mañana tenemos una invitada, así que no se pierdan el programa, va a estar súper divertido. Si les encantan los diseños, los accesorios, les va a gustar el programa de mañana. Los invito a que estén en punto a las 10 de la mañana. Así sigan nuestras redes sociales porque estamos haciendo transmisiones en vivo. Hoy me tocó a mí, mañana me va a tocar nosotros, a Mariana, ¿no? Jesús. Entonces, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo también, para que también puedan mandar los saludos y los estemos enviando aquí en el programa de Buenas. Bueno, pues nos vamos. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. No se pierdan la transmisión que sigue a través de MBN Televisión para que estén al pendientes de las noticias y de todo lo que sucede en Oaxaca. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós en punto. Adiós. Gracias. Feliz martes. Chao.